MBM, Televisión en Movimiento. Muy buenas noches, amable auditorio, bienvenidos a este programa MBM Deportes. Yo soy Nayeli Ortiz y ya sabe usted, como todos los días, tengo un gusto de presentarles a mi compañero Gustavo Gutiérrez, que siempre se encuentra tan sonriente, ¿verdad, Gustavo? Es correcto, Naye, muchísimas gracias, Nayeli Ortiz, servidor Gustavo Gutiérrez, estamos más que listos para darle toda la información de esta semana y bueno, notas muy frescas, tenemos invitados en el estudio, hoy es miércoles. De mucha diversión, de mucha alegría y de mucha información para todos ustedes. Así es que no se pierda este gran programa. ¿Y qué les parece? Si antes de iniciar, de arrancar, vamos con nuestras redes sociales. Claro que sí. Ya sabes, como todos los días, tenemos que recordarle a todo nuestro público que nos marque al teléfono del estudio. Es el 205-6300. Recuerda que también nos pueden encontrar en el Facebook, donde estamos en espera de todas sus publicaciones. Aparecemos como MBM Deportes. Si usted quiere charlar directamente con Gustavo, lo puede hacer en el Twitter. Aparece como Gustavo MBM. El mío es Nayeli MBM. También nos pueden encontrar como @MBMDeportes y nuestra página de internet es www.mbmtelevisión.com, donde usted puede seguir toda la barra de programación que MBM Televisión le ofrece. Y recuerde que si no le dio tiempo de vernos en vivo en estos momentos a las 7 de la noche, pues no se preocupe. La repetición es más tardecita a las 12:30 y el siguiente día bien temprano a las 7 de la mañana y estamos con toda la información deportiva, Gustavo. Es correcto, así es que no hay pretexto de dejar de ver este gran programa. Prende su televisor en estos momentos, de 7 a 8 estamos en vivo y bueno, pues las repeticiones ya las escucharon. ¿Qué te parece, Naye, si nos vamos rápidamente con este gran programa y con nuestra información deportiva? Ya. Pues fíjate que no tengo mucha algarabía para dar esta nota y pues más a ti te va a incomodar un poco, pero pues bueno, ¿será? La tribu zapoteca fue pues tundida, ¿por quién? Apaleada. ¿Por quién? Pues por los Pericos de Puebla. Vamos a ver cómo sucedió. En el Parque Hermanos Cerdán de la ciudad de Puebla, los Pericos de Puebla recibieron a los Guerreros de Oaxaca en el primer juego de la serie, a 3 partidos. El encuentro comenzó con un rally de 7 carreras en la misma primera entrada, donde Sandy Madera y Miguel Tejada conectaron dobletes frente a los disparos del abridor de la tribu zapoteca, Irving Delgado. Guerreros puso en la pizarra con un cuadrangular de 2 carreras del oaxaqueño Jaime Brena, quien se voló la barda por todo el jardín izquierdo. Oaxaca fabricó 2 carreras más en la 4ª entrada cuando Eric Rodríguez conectó un hit al derecho para remolcar a José Martínez. Después vendría Luis Medina para, con elevado sacrificio, llevar a home a Alan Sánchez, poniendo la pizarra 7-4. Sin embargo, el picheo de los Guerreros volvió a ser víctima del poderío de los Pericos, que fabricaron otro rally de 6 carreras en la parte baja de la 4ª entrada para despegarse en la pizarra con marcador de 13-4. Nuevamente en la 5ª entrada, los Pericos de Puebla anotaron ahora con un cuadrangular de 2 carreras de Brent Clevent. Ahora, el castigado fue el lanzador de relevo, Misael Valenzuela. Los Guerreros de Oaxaca trataron de regresar al partido anotando 3 carreras más en la 7ª entrada, con sencillos de Mike Jacobs y Giancarlo Angulo, poniendo la pizarra 15-7. Los Pericos respondieron con 4 carreras más en la parte baja de la 7ª entrada. Andrés Mora fue el pitcher ganador, mientras que Irving Delgado cargó con la derrota. Para mañana se anuncia doble cartelera y se cantará el play ball en punto de las 4 de la tarde. Con información de Alfredo Canseco, MBM Deportes. Pues ahí está, ¿cómo ves que la ofensiva de Pericos de Puebla, pues bueno, explotó? Y bueno, el caso es que se llevaron la pizarra de 20-7. Lamentablemente, la tribu zapoteca no pudo sacar la casta, no destacó. Pero pues bueno, más información del rey de los deportes, pues tú, Gustavo. Es correcto, muchísimas gracias. ¿Por qué suspiras? Claro, muchísimas gracias, Naye. Vamos a hablar un poquito del rey de los deportes. Y bueno, ¿por qué suspiras? Resulta, nada más, porque oye, clase macaneada le dieron a los Guerreros de Oaxaca. Bueno, pues, oye, faltan todavía. ¿Pero qué crees? Vámonos a nuestra siguiente información. Sí, exacto. Gracias, gracias, producción. No pude hablar de béisbol, ni modos, pero le dieron a los Guerreros de Oaxaca. Bueno, pues, Chema Martínez, José María Martínez, este tremendo atleta, pone en alto el nombre de Oaxaca y gana oro en la Olimpiada Nacional. Vamos a ver de qué se trata, acompáñenos.
el oriundo de Salina Cruz, Oaxaca, y Premio Estatal del Deporte 2014, José María Martínez Ramírez, consiguió la medalla de oro en los 1500 metros planos del atletismo de la Olimpiada Nacional 2015, que se realiza en las instalaciones de la pista CARE en Monterrey, Nuevo León. Chema Martínez registró un tiempo de 3:51.45 para adjudicarse la presea dorada en la categoría juvenil menor sub-20. La segunda posición de esta prueba fue para el representante de Michoacán, quien registró un tiempo de 3:53.61, mientras que el tercer sitio lo ocupó el representante de Guanajuato, con un tiempo de 3:53.07. Con este resultado, el atleta oaxaqueño refrenda el título nacional en los 1500 metros planos que obtuvo en la edición anterior de la Olimpiada Nacional y se encuentra en espera de revalidar el oro que también obtuvo en la prueba de los 5000 metros. La delegación de deportistas oaxaqueños sigue firmes con el objetivo de traer un histórico resultado. En este momento, Oaxaca sigue obteniendo 14 medallas de oro, 5 de plata y 18 de bronce, para un total de 37 medallas. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Bueno, José María Martínez, de verdad, muchas felicidades. Pones en alto el estado de Oaxaca con esta medalla de oro allá en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, pues de cierta manera, 3 minutos 45 segundos, 51 milésimas fue precisamente lo que realizó para obtener esta medalla de oro. Enhorabuena. Y tenemos una información fresca precisamente también de José María Martínez. Efectivamente, pues aquí nuestro compañero Jair pues nos dio la información oportuna. Y fíjense que se acaba de llevar otra medalla de oro en 500 metros planos. No sé si es que 5000 metros planos, perdón. Yo considero que merece un fuerte aplauso aquí, claro, en el estudio. Seguro. A ver, un aplauso ya hay para ya nuestro paisano. Llena. Claro que ¡bravo! Sí. Una medalla de oro. Ya lleva 2 medallas de oro, bien ganadas, como deben de ser, para que vean que en Oaxaca tenemos talento, caray. Y talento el que vamos a ver ahorita en unos minutos. También, ¿estás de acuerdo? También, es correcto, tienes toda la razón. Y con esto obtienen su medalla de oro número 15. Y bueno, se rompe el récord del medallero de medallas de oro, valga la redundancia, de 14 que teníamos en ese 2009. Y ahora ya obtenemos 15. Enhorabuena para José María Martínez. En efecto, Gustavo, y fíjate que, pues bueno, pasando al deporte del baloncesto, pues Panteras del Valle sigue de líder y ahora le tocó vencer a Leones de Tecualte. Vamos a ver. En su último partido como local de la temporada regular del CIEBA y con una Casa de los Deportes abarrotada, Panteras del Valle derrotó a Tigres de Tecualte. Desde el principio del partido, Panteras mostró superioridad, poniéndose al frente en el marcador de la mano del explosivo Robert James, quien se colaba hasta la pintura para colocar puntos en la pizarra. Panteras, con una defensiva de zona, comenzó a agotar a los visitantes que no encontraban cómo hacer daño a los actuales campeones del circuito y llegaron a tener ventaja de 30 puntos en el tercer cuarto. Pero los visitantes no bajaron los brazos y acortaron la distancia en el último cuarto para encender los focos rojos de los locales y actuales líderes del torneo. Sin embargo, la reacción de los de la Cañada no fue suficiente y terminaron cayendo con un marcador de 97 a 87 puntos. Al medio tiempo, la directiva de Panteras del Valle festejó a las mamás en su día con un concurso de un tiro de 3 puntos y la ganadora se llevó un premio de 500 pesos. Panteras del Valle ya está calificado a los playoffs y jugará la última jornada del torneo regular la próxima semana en calidad de visitante y ya se preparan para jugar la postemporada. Con información de Alfredo Canseco, MBM Deportes. Pues como ven que Panteras del Valle siguen como líderes y pues bueno, le ganan y ahora sí derrotan a Tigres de Tecuat. Y fíjate que algo que me llamó mucho la atención, ¿sí?, es que en el medio tiempo pues no podía faltar este festejo a las mamacitas, a las mamás, que pues bueno, precisamente estaba en esa fecha del 10 de mayo y pues me llamó mucho la atención el que hicieron este concurso de tiro. Tiros de 3 puntos. Tiro de 3 puntos. Correcto. Y se ganó 500 pesos la que ganó. 15, que diga 500 pesos. 500 pesos. Se llevó esta mami que de cierta manera, bueno, se le hizo la invitación. Se comentó desde acá que de cierta manera, bueno, pues ahí está la participación. Entonces, mami. Pues muy buena decisión la de la directiva de haber festejado a las mamás. Pero bueno, Panteras del Valle califica a los playoffs, en lo cual nos da muchísimo gusto. Tigres de Tecuatl, un equipo muy aguerrido, muy bueno, pero al final de cuentas no fue suficiente este trabajo de este gran equipo. Así es que vámonos ahora a nuestra siguiente información. Y bueno, el oaxaqueño Ignacio Garrido destaca en el tenis internacional. Acompáñenos a esta información.
El joven tenista oaxaqueño Ignacio Garrido comienza a destacar a nivel internacional, puesto que hace 6 meses consiguió una beca para estudiar en Estados Unidos. La Universidad de Carolina del Sur se fijó en sus cualidades del oriundo de la ciudad de Oaxaca y le ofreció una ayuda del 30%, pero gracias a su excelente nivel, ahora tiene el 70% en la carrera de negocios internacionales. Además, cabe destacar que con apenas 6 meses en Norteamérica, venció a un seleccionado de República Dominicana que practica Copa Davis. Esto lo llevó a ser nombrado como el mejor raquetista de la conferencia Atlantic Zone. Ahora, y de vacaciones por nuestra entidad, se encuentra con su familia, apoyado incondicionalmente por su abuelo, don Fernando Garrido, quien expresó sentirse orgulloso de él y espera mejores resultados. Nacho se encuentra dentro del equipo ideal de su institución, su entrenador, un sudafricano, que no lo deja ni a sol ni sombra. Para MDM Deportes, Jair Toledo. ¿Cómo ves a este gran jugador tenista, Ignacio Garrido, que bueno, de cierta manera ha hecho grandes números y como escuchamos en la nota, pues cabe destacar que él en un principio, él está becado con un 30%, pero con los resultados que ha dado, pues ya le dieron el 70% y esto es excelente para él. Ya anda de vacaciones en Oaxaca y se aprovecha esta gran oportunidad para darnos pues esta gran información, ¿no? Y que sepan que tenemos un gran talento y este oaxaqueño pues anda allá en los Estados Unidos. Sí, afortunadamente, como bien dices, el trabajo y el esfuerzo de este jovencito, pues le dio el resultado del 70% de una beca en Estados Unidos para que se vaya a estudiar negocios internacionales, que es la profesión que él eligió. Y pues bueno, afortunadamente está sacando la casta. Y en una conferencia muy importante dijeron y lo nombraron como uno de los mejores raquetistas. ¿Qué tal? Así es que enhorabuena y de cierta manera su instructor, que también es un gran profesional, no lo deja ni el sol ni a sombra. Perdón, el sudafricano, sí, ¿verdad? El sudafricano no lo deja sol a sombra. Es que tenemos por acá a Jair Toledo. Muchísimas gracias, Jair, que ahorita lo vamos a ver precisamente pues, en el análisis de la liguilla, que la verdad está buenísimo, con el árbitro profesional que también se encuentra así acá. Así es, nosotros. Pues felicidades a Ignacio Garrido, otro oaxaqueño más, otro talento más. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a un corte comercial? Es correcto. Vamos a un corte después del corte. Continuamos con más de MDM Deportes. Acompáñanos.